los lindos debates de anoche y otro desafío 678. Anoche la pantalla televisiva se vio engalanada por cuatro intelectuales de fuste. Horacio González, Tomás Abraham, Ricardo Forster y Eduardo Dualde. Repasemos. ¿Vos crees que las encuestas se equivocan mucho cuando piensan que Cristina puede ganar en primera vuelta? ¿Vos crees que no puede...? No, yo creo que hoy en día la gente vota así. Cristina presidente. Ahí la pregunta es por qué entonces, ¿no? ¿Eh? De acuerdo a tu perspectiva, ¿por qué? Por la gobernabilidad. La gobernabilidad, que es otra palabra para seguridad. Nadie quiere quilombo. ¿Quién está enfrente? ¿Ricardito Alfonsín, como le dicen? Yo no. Yo le digo Ricardo Alfonsín. Dualde. Dualde. Eso que está enfrente. Entonces, Cristina presidente. Gobernabilidad. No quiero ajuste. No quiero 2001. Seguridad. Es un voto conservador. No es por amor. Algunos la aman, pero en general no es por amor. No es por dinero, aunque se puede comprar con cuotas. Es por hay más miedo, hay 60% miedo, 30 cuotas y 30 amor. El voto de Cristina no es por cristinismo, es por un asunto de sentido común. ¿Quién está enfrente? Ricardo Alfonsín y Eduardo Dualde. Y el señor Hermes Wiener, que en 2 semanas tiene que hacerse conocer de Humahuaca a Tierra del Fuego sin un mango. Frente a la opción Filmus Macri... Contame con este análisis, que yo deduzco el voto solo. Me pego un tiro. Macri, creo que te dije que a mí el antikirchnerismo menemoide, a mí, la verdad, yo me aburro con esa gente, yo me aburro con Midachi. A mí no me hace reír todo eso. Yo estoy ya hace años harto de esa picaresca. Hace años, no me divierte para nada. Me interesa mucho más un político aburrido, por supuesto, interesante, que tenga una cabeza, que tenga una idea, que la joda con globos y con cómicos. Eso a mí hace rato que me aburre. A mí Filmus va a terminar dándome pena, pero eso no merece un voto. Lamento que Tomás no vote a Filmus porque antes lo debería votar también. Todas las personas como Tomás Abraham deberían votar a Filmus hoy porque es una forma de restituir el esqueleto mismo de la política desde el punto de vista de formas democráticas más profundas, de formas artísticas, tecnológicas más profundas. En otro canal, otro intelectual, Eduardo Dualde, ayudaba a esclarecer a la población. Los países van creciendo. El problema es qué hacemos con ese crecimiento. Brasil y Chile lo han convertido en desarrollo. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... Ya que en Chile no se nos permite educarnos gratuitamente, sino que tenemos que pagar. Por eso nos vemos... Es la situación de que nos tenemos que venir aquí a Argentina. En Argentina la educación es gratis, te permite trabajar sin preocuparte de tener que pagar además la universidad. Porque Chile nos está educando a ciudadanos conscientes y responsables de sí mismos, se está educando a esclavos. Por eso estoy acá. ¡Educación! ¡Cerveza nacional! ¡Hay plata para colma y no para estudiar! Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado... El sistema educativo chileno es muy particular. Algunos lo califican como un sistema de apartheid, porque cada grupo social se educa en condiciones económicas diferentes. Hay una privatización de la educación que va más allá de si la escuela es privada o pública. Hay una cuestión de ganar dinero con los colegios. Los sectores más pobres, por lo general, tienen un acceso a una educación a un nivel muy inferior. Interesante también que hoy el diario La Hora de Chile señala que a pesar de que la educación universitaria es privada en Chile, está en logros por detrás de México, Brasil y Argentina, que son gratuitas. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo, nos han pasado... Finalizando la recorrida televisiva de anoche, en diálogo con Ricardo Forster, Hernán Lombardi volvió a embestir contra 678. En los medios, digamos, de los conglomerados opositores, las voces del gobierno tienen lugar. Muy por el contrario, en las voces donde debiera estarse en el sistema público de medios, en la televisión pública, es una noticia como extraordinaria cuando aparece Beatriz Arlo. Imagínate lo que pasaría si todo el sistema de medios en Argentina estuviera manejado como se maneja 678. Yo, digamos, el resto no existiríamos.
sinceramente. Bienvenido que exista todo el resto del sistema privado, porque por lo menos pueden tener, mostrar otras voces. Bienvenido que exista todo el resto del sistema privado, porque por lo menos pueden tener, mostrar otras voces. No voy a hablar por 678, vos podrías ir perfectamente a 678. No sé, es que las veces yo tengo la costumbre de contestar habitualmente, y está en corresponsal 678, con lo cual nos divertimos mucho, que viene siempre a hacerme consultas. Y los dos decimos, ¿para qué perdemos el tiempo, vos y yo, si sabemos que después al aire no va? Y es así, Ricardo, vos no podés negar que eso es contundente. Bueno, a ver, la viste a Beatriz Arlo y no viste a nadie más. Se está expropiando lo público para beneficio de algunos. Te cambio de tema, el proceso cubano, vos decís, bueno, el problema, nosotros tenemos que restringir las libertades porque tenemos el imperialismo a 100 millas. Estás haciendo un pasaron 60 años. Hernán, estás haciendo un desplazamiento vertiginoso que me parece, no, a mí me da un poco de vértigo. Pero no le encuentro... Comparar la situación cubana con la Argentina. ¿No te 678 es un programa. 678 es un programa en un canal público. No es la totalidad de los medios públicos. Canal 7, Encuentro, etcétera, etcétera, tienen múltiples otras programaciones. Miente Lombardi y su mentira es sistemática. Que nosotros hoy estamos acá en un canal que se lo vilipendia el monopolio, todas las cosas que se dicen habitualmente. Sin embargo, vos has estado acá muchas veces y nosotros, cualquier opositor, la gran noticia es cuando Beatriz Arlo va a 678, porque una vez, en no sé cuántos años, invitaron a un dirigente opositor y lo pagamos entre todos. Yo creo que pensamientos como el tuyo, que yo sé que son más abiertos, pueden ayudar a decir, señores, abramos el canal público para todos. Y eso no es una trivialidad, es defender la libertad de todos. En reiteradas ocasiones, incluso al aire, hemos invitado a los macristas Kovadlov, Michetti, Rodríguez Larreta, Vidal, Durán Barba y al propio Macri. Todos dijeron que no. Lombardi dice y repite que tiene vedada la pantalla de 678. Pues bien, lo invitamos a venir mañana a las 21 horas a la televisión pública avisándole que el temario incluirá las pruebas en la campaña sucia contra Filmus y la presencia en Santa Fe detrás de los globos de colores de Barrio Nuevo, Venegas y Dualde.